La ópera es una forma de teatro donde los actores cantan, bailan, a veces hablan y otras veces cantan chistoso. ¡Fígaro! ¡Fígaro, Fígaro, 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 Fígaro! Nace en el Renacimiento, siglo XV aproximadamente, por ahí del año 1520 más o menos, a imitación del antiguo teatro griego y con la finalidad de unir las artes, la música, la danza y la literatura. ¿Y sabes qué? Tuvo gran éxito. Tanto así que la burguesía decide construir teatros donde se presenten estos artistas, ya que antes no había cine, Netflix ni estadios para el fútbol. Entonces, el cantante deja de ser un siervo del noble y se convierte en un divo, que quiere decir Dios en italiano. Verdaderas estrellas. Fue tanto el éxito que de Europa, más que nada en Italia, se extiende al resto del mundo. Y casi todas las grandes ciudades poseen salas de ópera y concierto. De las óperas más famosas están La flauta mágica y Las bodas de Fígaro de Mozart, Nabucco, La traviata y Rigoletto de Verdi, Carmen de Jacques Bizet, La Bohème y Madame Butterfly de Puccini, El barbero de Sevilla de Rossini y de las más recientes, El fantasma de la ópera, novela escrita por Gaston Lerouche en 1911 y que en la década de los 80 Andrew Lloyd Webber musicalizó y adaptó esta novela, con la que la leyenda del fantasma de la ópera creció. Hasta la segunda mitad del siglo XX ha habido muy pocas composiciones de ópera nuevas. Se preguntarán, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué no hay más ópera nueva? Pues porque surgió el séptimo arte, que es el cine. Y mucha de la música se empezó a componer para las películas. De los intérpretes más famosos que ha dado la ópera están Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, María Callas, Montserrat Caballé y una pareja que actualmente está conquistando corazones es la rusa Anna Netrebko y el tenor mexicano Rolando Villazón. Si tienen oportunidad de ir a ver una ópera, no lo duden y asistan. ¡Chao!